En este video te vamos a mostrar el impacto, el choque, la sorpresa que nos generó haber llegado a este lugar, el dique El Cadillal en Tucumán. Pero primero te invitamos a que mires todo el video para que vos mismo puedas sacar tus propias conclusiones y así nos puedas dejar tu comentario. ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Flor! ¡Juan! ¡Derrodando hacia la libertad! Buenas, ¿qué tal? Saludos para todos. Nosotros estamos en Tucumán. ¡Hey! Por primera vez en este señor viaje llegamos a esta provincia bellísima y en este momento estamos en la capital de las empanadas. Estamos en Faymallá. Sí, tremendo. Yo no sabía que existía la capital de la empanada. Por eso nos fuimos a hacer un recorrido y a comprar en diferentes locales, porque hay diferentes campeones todos los años. Sí, fuimos a la ruta en donde están hay muchos restaurantes y además puestitos en la calle donde venden empanadas, cada uno con su propia receta. Claro. Pero además también venden en todos lados acá en Faymallá empanadas, ¿eh? No es que solamente en donde nosotros compramos, hay puestitos por todos lados. Claro, hace un mes hizo el festival de la empanada acá y lo interesante que nos contaba una chica cocinera que ganó por primera vez un hombre que tenía un pibe, un muchacho. Siempre venía ganando mujeres, reinas campeonas de las empanadas. Este caso ganó un muchacho que vendía en la ruta. Del otro lado, por eso nosotros no lo pasamos, porque es del lado de la entrada cuando venís de San Miguel del Tucumán. Así que un aplauso para el ganador de las empanadas. Sí. Nosotros ahora nos compramos un poquito de cada una, las vamos a probar y les vamos a contar cuál es la que nos gusta más a nosotros. Compramos las empanadas de Marta Ferreira, compramos las de Estela Pachado, el rancho Silvia Maidana. El rancho Silvia Maidana, así que vamos a probar. Estas son de Mirta, no es Marta. Mirta, vamos a ver las de Mirta. Hay una sola receta que se respetan todas las empanadas, que tiene que tener cebolla de verdeo. Tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 repulgues, creo. O 13, capaz que te lo hicieron mal, ¿no? Y 13 repulgues para que no sean ni demasiado grandes ni demasiado chiquitas. A probar. Probemos. Corta a cuchillo, cebollita de verdeo y muy jugosa, la empanada de Mirta. Eso, tienen que ser cortadas a cuchillo. Cortadas a cuchillo. A ver con la el labor artesanal de Estela Pachado. De Estelita. Son todas riquísimas. Yo voy a decir lo diferente. Esta tiene un poquito menos de cebolla verdeo, tiene más huevo y está más palidona. Hasta ahora va ganando para mí esta. La de Mirta. No sé qué nos pintó ser el jurado de empanada. Vamos a ser jurado de empanada. Hoy nos despertamos así. Voy a probar la tercera. Son todas al horno. Estamos rodeados de dinosaurios, de un lugar muy artístico. Muchas esculturas de tiranosaurio rex, no sé los nombres, pero hay muchos dinosaurios, muchos. Esto es como una onda Jurassic Park. Felicito al artista que lo hizo, o los artistas. Porque Faymallá es la capital de la empanada, pero a nivel nacional es conocida como la capital del arte. Porque hay un montón de esculturas. Nosotros donde fuimos a comprar las empanadas, hay un bulevar en donde se encuentran una escultura gigante y además un montón de otras esculturas de pueblos originarios. Tremendo, hay arte por todos lados. Empanada número 3. El rancho de Silvia Maidana. Tercera. Rica. Tanto estas dos, Para mí. Sí, para mí también. Son muy ricas todas. ¡Atención! ¡Se prepara! ¡Atención! Me parece que hubo un empate. Bueno, el jurado va a deliberar. No. ¿Vos ya sabes? Yo ya deliberé. Bueno, yo tengo una, pero necesito volver a probar esta. Para mí, este del rancho es un lugar muy grande. Grandísimo, están riquísimas las empanadas. Este lugar es otro lugar muy grande. Está al costado de la ruta, mucha gente. Y este lugar son tres personas, que es un hornito que está ahí en el medio de la rotonda, un señor grande con dos chicos, así que hay como un poco más de amor en esta, me parece. Me parece que gana esta. Bien. Para vos. Yo tardé bastante porque tuve que seguir probando. De verdad, porque son muy ricas. Así que todas las empanadas son recomendables. Y nosotros estamos diciendo nuestro gusto personal. Y pensando, me di cuenta que estas que son las de... Las que dije yo, papá. Mirta Ferreira
perdón si le cambiamos el nombre, que son las más jugosas. A mí me ganó por ese lado, así que para mí también ganaron estas, así que salieron campeonas derrándose de libertad. Ahora les vamos a mostrar este bellísimo balneario municipal. El balneario municipal en este momento está cerrado, no al público, pero sí como temporada. En la temporada se cobra entrada y están habilitadas las piletas. En este momento las piletas están cerradas, pero vos podés acercarte igualmente a pasar la tarde, a tomar unos mates, a comer un asadito, porque tiene parrillas y además tiene muchísima sombra. La tetona de hoy a la mañana. Sí, le tenemos que ir a comprar poca comida porque ya no tenemos más. Yo te dije, guardá empanada, viste, te comiste las 6 docenas vos sola. Nosotros estábamos hablando con Flor, nos gustaría tener un perrito, pero llegamos a la conclusión que hay tantos perros en la calle abandonados que ese amor se lo vamos a dar a los perritos, ¿no? Sí. Ya que podemos, pero no queremos. Por el tema de la comodidad del perro y miles de cosas. Sí, un montón de cosas. Así que yo le dije el otro día, mirá cuántos perros que hay en la calle, tenés que... Para que no me sienta mal. Claro, pero igual nos gusta ayudarlos. Sí, 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 sí. Así que bueno, vamos a ayudar a todos los perritos de la calle. Sí. Buen día. Este es el bellísimo patio donde pasamos anoche la noche. Estamos en Faymayá. Esta es una YPF que está en la ruta. Muy linda. Nos hizo acordar a la YPF de Federación del kilómetro 294, que tiene también un playón gigante como esta, que es donde grabamos el video en el que Juan hizo el mural en Chimichurri. Y miren el fondo que tenemos atrás. Pero estos cuerpos van a salir nuevamente a las rutas, porque ayer nosotros estuvimos, antes de empezar a grabar el video, estuvimos trabajando al lado de lo que es el río Faymayá. Les dejo acá las imágenes. Mostrá, mi amor, esos diseños que estuviste haciendo. Estuve terminando estos dos diseños. Para este nos contactó Eduardo, él es de Chaco y le gusta viajar con su familia, con su mujer y su hijito en su camioneta tráfico, así que estaban necesitando un diseño. Y para el otro nos contactó Adriana, ella le quería dar una sorpresa a su pareja, así que me pidió un dibujo personalizado, porque a su pareja le gustaba andar en moto, Rodri, y le gusta mucho lo selvático, así que le quería dar un regalito, y ese regalo fue un dibujo. Lo que nos dijeron los vecinos es que no nos quedáramos a dormir al lado del río porque es peligroso de noche. Lo que pasa es que te roban, básicamente. Entonces nos vinimos a dormir a este playón que es muy seguro. Ténganlo en cuenta, si vienen acá a Faymayá, pueden dormir tranquilos acá. Pero estos cuerpos piden ruta, así que siempre le hacemos caso a nuestro corazón. Vamos a seguir ruta, acompáñennos a nuestro nuevo destino. Hicimos unos
70 kilómetros. Sí, un poquito menos. 60 y pico de kilómetros. Dirección norte, estamos entrando al Cadillal. Y ya la ruta es muy linda, todo ruta 9. Mucha montaña, cerro, no sé cómo llamarlo, de ambos lados, así que muy lindo el viaje. Cerros. Muchos cerros. Y acá estamos en la entrada del Cadillal. Que obvio que nos van a parar porque somos muy llamativos. Ahí va, nos paran o nos paran, nos paran o nos paran, nos paran o nos paran. No. El poder de la cámara. Increíble, no nos pararon. Este es el dique, el Cadillal. Miren lo que es. Precipicio. Qué linda que es la naturaleza. Bueno, la intención era venir a quedarnos acá, conocer el dique, meternos al agua porque hace mucho calor, pero no puede ser porque intentamos entrar por el margen izquierdo de lo que es el dique. Claro, pero hay justo un evento de motos enduro y está así todo, no hay lugar y bueno, tomamos ya, la... Igual no se podía ingresar por ese lado. Claro, no se podía, pero bueno, él dijo está saturado. Nos dijeron que estaba saturado, vinimos por el otro lado del dique, donde hay también unas muestras de Falcon, no sé si es una muestra o claro, una exhibición de autos Falcon. Claro, y habíamos divisado un lugar para parar medio ya lo va abajo, pero nos acercamos y la verdad es una mugre. Está muy linda el agua, pero nos vamos a terminar tragando una bolsa. Si vamos no, parecía un basurero. Triste. Nosotros decimos lo que vemos, así que es la realidad que se va a hacer. Sí, lo que vemos. Estaba todo sucio, así que nos fuimos, nos estamos yendo del Cadillal. Vamos a ver a dónde podemos ir hoy a refrescarnos un poco. Mira este lugar, pero no tiene acceso a para meterse, así que... Hicimos no sé cuánto, 3 kilómetros. 3 kilómetros y seguimos haciéndole caso a nuestra intuición. Así que frenamos en un camping que está al lado de este arroyito, ¿qué es? Ruta 347 del Cadillal hacia el sur, 3 kilómetros más o menos. Este es el camping La Curva, hay varios campings, pero miren al lado de donde estamos. ¡Ahora sí! Ahora sí, es un camping que cierra a las 7 de la tarde, pero bueno, nos vamos a quedar acá y después nos vamos a ir a dormir por ahí que vimos un lugarcito. Ya divisamos un lugar para pasar la noche. Vamos a refrescarnos acá. ¡A remojarnos! Este camping que funciona de día tiene un valor de 300 pesos por persona la entrada. Va a salir un almuerzo rapidísimo. Rapidísimo, rapidito. Sí, algo fresco, porque ahora se viene el verano y no hay que cargar mucho la panza porque si no, te tira a dormir la siesta. Así que vamos a hacer como unos taquitos. Y tenemos palta, champiñones, cebolla y atún. Y un lindo clima. Está hermoso. Vamos a comer acá adentro porque todavía no le da la sombra a nuestra mesita. ¿Te gusta? Sí, sí, dice sí con la cabeza. Qué bueno. Ay, sí, mira esa cola. Ay, mi amor, qué bonito todo. Hay más, así que come despacito.
Está bajando el solcito, así que salimos a dar una vuelta. Nos vinimos hacia el dique. Miren qué vista que tenemos. Completamente saturado de gente. Lleno, lleno, pero lleno el Cadillal. Fin de semana largo, ¿eh? El Cadillal, así que no vamos a poder recorrerlo porque no se puede parar, no se puede estacionar, hay gente por todos lados, pero bueno, es fin de semana largo y por eso esto es lo que sucede. Volume, por favor, dicho que. Buen día, buen día. Buenas, saludos para todos. ¿Qué haces en musculosa? ¿Por qué estás en musculosa? Hace mucho frío ahora. Ahí está la culpable. Ella. Me fui a dar una vuelta en bici y se me está por salir el corazón por la boca, así de una. Mucha subida y mucha bajada. Bueno, está. Ayer un calor tremendo, hoy hace mucho frío. Sí, está fresco. Buzo y pantalón de gimnasia fija. Y sí, ayer estábamos en bikini, bah, yo en bikini y vos en malla. Y vamos a desayunar acá unos tostaditos con jamón, queso y huevo. Y como decimos siempre, con este patio que la verdad que hace, no sé, es único. La verdad, muy lindo, le decía Flor. No sé, hace rato que no tenemos un lugar como este, así que lo vamos a disfrutar. Sí, porque hoy toca trabajar. Hoy toca trabajar, vamos a laburar acá en la camioneta. Vos vas a seguir con un video nuevo y yo voy a seguir. Tengo varios dibujos para mostrar. Así que hoy es día de trabajo, pero con esta vista, esto, trabajar es un regalo. Sí, exactamente. Así que vamos a desayunar. Tengo más hambre que el chavo, ¿eh? ¿Qué nos olvidamos de contar? Claro, que vinimos ayer, salimos del camping a las 7 de la tarde, fuimos a comprar hielo, unas cositas, y nos vinimos acá a menos de 50 metros de lo que es el dique y a unas 4 cuadras de lo que es ese pequeño centro que tiene como un paseo costanero, costanera. ¿Dónde están las aerosillas? Acá pasamos la noche. Vinimos del centro hacia hacia el camping, divisamos este lugar que son unas 3-4 cuadras que para la gente hace asado. Y pasa el día, tira mugre y bueno, nosotros lo vimos y dijimos, vamos para ahí. A pesar de que la mugre no se ve visualmente porque la tiran para abajo. Nada, encontramos este lugar hermoso. Sí, vinimos de noche y nos levantamos a la mañana, abrimos la ventana y había un montón de mugre adelante de la ventana nuestra. Así que ya la levantamos, pero cuando me asomé a la cornisa, Juan me dice, ¿sabes por qué no hay mugre acá? Porque la tiran para abajo. Sí. Y era cierto, cuando miré para abajo estaba la mugre abajo. Y cuando le dije, ¿sabes por qué no hay tanta mugre abajo? Porque se la lleva el viento. Qué triste. Ja, toc, toc. Nos estamos riendo porque no queremos llorar, ¿no? Claramente, no es que nos estamos burlando de la situación. Nos pasamos levantando basura y nos da una tristeza muy, muy grande levantar basura y seguir viendo y seguir viendo y seguir viendo. Y para nosotros es imposible levantar la basura de todo. Como decía la maestra en la escuela, si no lo haces en tu casa, ¿por qué lo haces acá? Pero esto no es tu casa, esto es de todos. Y para vos, que no sabes que la basura se tira en el tacho de basura, no seas un ano, sé un poco más humano. Miren si esto no es espectacular. Aunque está nublado, es impactante, es tan grande este dique que nos impactó no solamente su grandeza, sino que también el contraste con estos cerros completamente verdes, el contraste del verde con el agua, realmente es
algo que tienen que venir a conocer, que tienen que venir a disfrutar. Pero la parte que también nos impactó, la parte triste, es esta. Mugre, mugre, lamentablemente por todos lados. Incluso hoy estamos viendo una chica que está bajando a levantar latas para vender, me imagino. Ya sabiendo que acá se encuentra mucha mugre. A mí lo que me pasó con este choque de encontrar la mugre es que todo eso lindo que veo en la naturaleza se me corta, me lo saca un poco al encontrar tanta basura. No lo puedo disfrutar. Le debe pasar a muchas personas que llegas a un lugar y decís, qué lindo, pero qué lástima la mugre. Es así, y se trata de mostrarlo porque estaría bueno que cuando vengan ustedes, que eso esté limpio. Porque no es un lugar abandonado que hoy se ve imposible de llegar, no, está ahí nomás, a la vista de todos. Y yo también pensaba en que, pobres, aquellos tucumanos que no tiran basura y que hacen lo mismo que nosotros, que levantan la basura que ven, y que tienen que vivir acá y encontrarse esto en sus propios lugares, ¿no? En su propia provincia. Entonces digo, bueno, pobre esa gente que debe estar pasando lo mismo que nosotros, que sufre por la basura que dejan los demás, porque obviamente no podemos embolsar y decir que todas las personas que viven acá tiran basura. Seguro que no es así, seguro que hay personas que no tiran basura, pero lamentablemente son más las que sí, y por eso estamos viviendo eso. Así que siempre decimos lo mismo, no arrojes basura, y no te cuesta nada. Si ves una latita, levántala y tírala al tacho. Pero bueno, ese es el mensaje que siempre queremos dejarle, y más cuando vemos esto así, porque no podemos ser hipócritas y no decirlo, no mostrarlo y hacer como si todo estuviera lindo. Porque nosotros siempre somos así de sinceros y les contamos lo bueno y lo malo, y la verdad es que vinimos impactados con tanto verde, con tanto contraste de colores, y cuando empezamos a meternos en el medio y empezamos a ver mugre acá, mugre allá, mugre en todos lados, sí, fue una gran tristeza. Y somos personas que valoramos y cuidamos y protegemos a la naturaleza, y al que no le gusta y está en desacuerdo, los invitamos a mirar otros videos. Claro, claro, claro. Sabemos que hay personas que lo hacen y que obviamente se van a sentir ofendidas y que no les va a gustar que mostremos esto, porque ya lo hemos mostrado en otras provincias de Argentina y ha habido muchas personas que no le ha gustado. También lo mostramos en el exterior, porque lamentablemente no es una cuestión solamente de los argentinos, pasa en Brasil, pasa en Paraguay y pasa en todos los países en donde hemos estado, lamentablemente. Así que bueno, gracias por habernos acompañado a este nuevo video. Contanos vos, después de haber visto todo esto que te contamos, ¿qué es lo que te pareció a vos? ¿Cuál es la conclusión que sacás? Y si te gustó el contenido de este video, obviamente te pedimos que le dejes like, porque así nos ayudás un montón, también nos ayudás con tu mensaje y nos ayudás muchísimo si te suscribís a este canal. Nos vemos en un próximo video. Liberación.